Thank you.
Bueno amigos, no sé cuánto tiempo pasó, creo que fue como una y media, pero al fin hemos acabado, al fin hemos ganado, hemos destruido el dióxido, que Dios mío, qué dolor de cabeza, en serio, por todos lados, y atacamos por todos lados, derrotas a todas las tribus y unificaste todo el trabajo. Como pueden ver, es impresionante el tiempo que me tardé. Yo digo como una hora y media, si me tardé, o sea, tampoco es tanto. Como ven, me va a llegar súper lento, en serio, así que perdón por eso, espero no sé, no tener timelapse. Yo digo que no, pero bueno. Es increíble, amigos, porque primero que nada. Bueno, os voy a explicar cómo fue el tema, ya que no quiero hacer más largo el video. Bueno, nosotros empezamos aquí, en esta isla de aquí. Que la verdad, me tuvo muy buena suerte, ya que no me tocó nadie alrededor mía. Después atacamos a estos de acá, tuvimos estas tres ciudades de aquí, que es Frafwolf, Noma y Mava, no sé cómo se pronuncia. Después de eso nos pasamos a cada territorio de estos, que es Konu, Boaquil, Uno, Nuno, Anlunu. Después también obtuvimos estas dos, que es Rock, Dufa, y acá abajo. Hubo un momento donde estos hombres de aquí, los que acabamos de derrotar, se querían pasar por acá. Eso sería un Podemón, ¿eh? Si se hubieran pasado por acá, hubiera sido un Podemón, pero afortunadamente los detuvimos a tiempo. Y pues ya me vine por acá, atacamos por este lado, que fue donde más batallas hubo. Después avanzamos por acá, avanzamos por Cima, por Balolo, por Lau, y pues ya fue un. Ya hicimos un sándwich, un medio sándwich, porque ya acá no hay mapa. Y pues obviamente ya no podían hacer nada. Solamente era esperar y esperar y esperar, atacar y atacar y atacar y atacar. Increíble, tengo 1500 estrellas para que vean cómo voy, en serio. Pero bueno, sí, estuvo muy interesante, como siempre, este juego me encanta. Es increíble porque tienes que tener ahí las estrategias. En mi caso, esta fue mi estrategia desde el principio, atacar por abajo, por enfrente y por la izquierda y hacer un sándwich. Porque si te hacen un sándwich bien, ya es GG ya. Ya pierdes automáticamente. Destruí todos sus gigantes, tenían demasiados gigantes, pero bueno, ya. Al final los maté a todos. Así que bueno, como ven, ya se acabó todo, ya. Ya si le doy acá a finalizar, ya se acabó. Me sorprende porque son 60 turnos. En otras partidas me he tardado más, así que bueno, creo que es un excelente ensayo. Ahí estamos. Bueno, al final las estrellas pues no importan tanto. Un récord personal, vean, ese es un récord personal. ¿Por qué? Porque en otras partidas me he tardado 80 turnos o así. Y afortunadamente, amigos míos, ya hice mi nuevo récord 60, ¿lo podré superar? Vamos a ver qué es lo que pasa. Así que bueno, espero que el video les haya gustado. Perdón si hay veces que no se entiende nada, pero es eso, ¿no? Solamente quiero enseñar una partida completa, ya después subiré más. Y bueno, yo así me despido. Muchas gracias por ver, mi nombre es Arpo. Nos vemos hasta el próximo video. Un saludo a todos. Y adiós.